Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal María's Lovely Hobby. Yo soy María Elena y los invito a suscribirse. El día de hoy vamos a hacer estos tréboles, ya que estamos cerca del día de San Patricio, cuando se festeja el día que utilizan los tréboles, y pues vamos a tejer unos, vean qué bonitos quedan, son muy fáciles de hacer y se pueden armar para hacer un um, arreglo. Que también les voy a dejar por aquí que voy a hacer, pero vamos a comenzar con lo que sería la florecita de los tréboles. Y los tréboles. Y también estos tréboles se pueden utilizar para hacer marca, marca páginas. Vean qué bonitos quedan y el proceso es súper, súper fácil. Entonces vamos a comenzar. El material que vamos a necesitar solamente es un gancho. Yo voy a utilizar un gancho de 3 milímetros y un acrílico número 4 color verde. Vamos a utilizar un alambrito. Esta va a ser la medida ya que ustedes quieran en caso de que los quieran hacer. De esta forma para el arreglo que les voy a dejar después. Este alambrito mide 8 a centímetros de largo. Pero ustedes pueden utilizar uno más largo si así lo prefieren. También vamos a necesitar pues unas pinzas para poder hacerle los dobles al alambrito para que quede más asegurado. Y pues sería todo, un poquito de silicón. En caso de ser necesario, hay que prepararlo. Y pues ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a hacer un aro, un aro mágico de ocho puntos bajos. Comenzamos con lo que sería el punto de iniciación, no es el primer punto, recuerden. Ahora sí comenzamos con el primero y ponemos nuestro marcador. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y el octavo punto, ya tenemos 8 puntos. Vamos a cerrar nuestro aro mágico. Y una vez que ya lo tenemos bien cerrado, vamos a acomodar y vamos a comenzar haciendo un punto deslizado para cerrar nuestro círculo de nuestra primera vuelta. Insertamos en donde tienen su marcador, quitan su marcador, insertan el gancho. Y aquí voy a comenzar a esconder mi hebra sobrante. La paso encima de mi gancho, voy a traer mi hebra. Voy a hacer un punto deslizado y enseguida voy a trabajar dos cadenas. Eh, vamos a comenzar con el primer pétalo de nuestro uh, trébol. Vamos a hacer dos cadenas, una y dos cadenas. Ahora, en la siguiente cadena, en, en el siguiente punto que tenemos de nuestro de nuestra primera vuelta, vamos a trabajar los siguientes puntos. Vamos a tomar la lazada, insertamos en el siguiente punto. Y vamos a hacer un punto alto. Vamos a tomar ahora doble lazada: una y dos. Ya tenemos doble lazada. Insertamos en este mismo punto y vamos a trabajar una doble vareta alta. Tenemos cuatro hebritas en nuestro gancho. Tomamos hebra y pasamos por las dos primeras hebritas del gancho y nos quedan tres. Tomamos hebra y pasamos por las dos siguientes del gancho y nos quedan dos. Tomamos hebra y cerramos. Ahora tomamos lazada, vamos a este mismo punto y en este punto vamos a trabajar un medio punto. Tenemos tres hebras en el gancho, tomamos hebra y vamos a pasar por esas tres. Y nos queda así: vamos a tomar doble lazada, una y dos. Vamos a ese mismo punto, insertamos nuestro gancho y vamos a hacer nuestra doble vareta alta. Son cuatro hebritas que están en el gancho. Tomamos hebra y pasamos por las dos primeras. Tomamos hebra, pasamos por las dos que siguen. Y tomamos hebra y cerramos nuestro punto. Vamos a tomar la y vamos a este mismo punto. Y en este mismo punto vamos a trabajar un punto alto. Ahora vamos a trabajar dos cadenas: una y dos cadenas. Vamos a ir al siguiente punto que tenemos acá de los ocho que tejimos. Insertamos en el siguiente punto y vamos a trabajar. Aquí sigo escondiendo mi hebrita sobrante y vamos a trabajar un punto deslizado y nos quedará algo así. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo hasta formar los, los cuatro pétalos de nuestro trébol. Ya hicimos el primero, vamos a trabajar uno más y vamos a, a trabajar dos cadenas, uno y dos cadenas. Tomo lazada, voy al siguiente punto, inserto y en este mismo punto vamos a trabajar un pétalo. Así es de que inserto en este siguiente punto. Y hago un punto alto, doble lazada, ya hice doble, inserto en este mismo punto y voy a hacer una doble vareta alta. Paso por las dos primeras hebras, paso por las dos segundas hebras y ahora cierro mi, mi doble punto alto. Tomo lazada y voy en este mismo punto y vamos a trabajar un medio punto, pasamos por las tres hebras que están en el gancho. Vamos a tomar doble lazada, insertamos en este mismo punto y hacemos una doble vareta alta. Tomo lazada y en este mismo punto trabajamos un punto alto. Enseguida dos cadenas, una y dos cadenas. Voy al siguiente punto que tenemos aquí y en este siguiente punto hago un punto deslizado. Levanto dos cadenas, una y dos, y vamos a hacer el tercer pétalo. Tomo lazada, voy al siguiente punto y trabajo un punto alto. Tomo doble lazada y trabajamos una doble vareta alta. Tomo lazada y en este mismo punto hacemos un medio punto. Tomo doble lazada y en este mismo punto hacemos una doble vareta alta. Enseguida tomamos lazada y en este mismo punto hacemos un punto alto. Enseguida vamos a trabajar dos cadenas, una y dos cadenas. Vamos al siguiente punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Dos cadenas, una y dos y, y aquí ya tendríamos un trébol de tres hojas, pero vamos a hacer el de cuatro así de que aquí tenemos el espacio para la siguiente. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto y trabajamos el siguiente pétalo, un punto alto. Doble lazada y una doble vareta alta. Tomo lazada y en este mismo punto un medio punto. Doble lazada y en este mismo punto una doble vareta alta. Enseguida tomo lazada y en este mismo punto un punto alto. Dos cadenas, una y dos. Y bajo al siguiente punto. Que fue donde comenzamos con las dos cadenas, y ahí vamos a hacer nuestro punto deslizado, y así nos quedaría nuestro trébol de cuatro hojas. Ahora voy a llevar mi hebra sobrante a esta parte de acá atrás. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a pasar aquí por una hebrita trasera de lo que fue los seis puntos, los ocho puntos que hicimos del aro mágico. Inserto aquí solamente pasando por una hebrita, hebrita trasera y voy a pasar mi hilo y voy a hacer aquí un punto deslizado. Enseguida voy a traer mi alambrito. Lo voy a colocar aquí encima de mi de la hebra que tengo aquí, encima, abajo del gancho y encima de la hebra que tenemos de nuestro estambre, que quede ahí y aquí voy a hacer lo que sería una cadena. Y ahí ya quedó nuestro alambrito por dentro. Ahora voy a aflojar el punto. Lo, ya saqué el gancho. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a doblar mi alambre cubriendo la hebra que traigo de mi estambre. Y el punto que aquí estaba, mi gancho, está aquí hacia un lado. Entonces voy a doblar solamente hacia la parte de abajo. Para que quede ahí. Vean cómo quedó. Y aquí nada más es do, eh, doblarlo. Aquí para asegurarlo. Y con mis pinzas voy a cerrarlo bien. Para asegurar que quede bien, bien cerrado. Solamente es para eso. Y ya que estoy asegurada que quedó bien cerrado. Y aquí ya nada más le voy a torcer un poquito más. Y ahora sí. Aquí tengo el punto. El punto que me sobró. Voy a pegarlo en esta parte de aquí con un poquito de silicón. Traigo el silicón, le pongo una gotita en esta parte del alambre. Una vez que ya lo tengo, pongo mi punto encima del silicón y hago que se quede ahí pegado. Una vez que ya lo tengo ahí, ahora sí voy a comenzar a pasar mi hebra, a cubrir el alambrito pasando todo alrededor, vean, solamente así de, empiezo a pasar para comenzar a forrar lo que es el alambrito y así vamos a ir cubriendo. Aquí ya quedó cubierta la primera parte y una vez que ya está cubierta esa parte, voy a girar todo alrededor cubriendo el alambrito y llegue. Una vez que ya llegamos hasta la parte de abajo dejamos un poquito del alambre aquí, ah, dejé un poquito porque es lo que voy a doblar hacia esta parte de arriba. Entonces aquí voy a cortar ya mi hebra sobrante, ponerle un poquitito de silicona aquí, una gotita solamente, muy poquito, solo para que quede pegado esta partecita del, del estambre que va a quedar aquí. Y una vez que ya quedó ahí, vamos a doblar esta puntita que tenemos sobrante hacia esta parte de acá. De esta forma. Y aquí la voy a ajustar con las pinzas para que quede bien asegurado y no se vaya a soltar. Y así es como nos quedaría. Ahí ya no se va a soltar. Ahorita lo voy a pasar por el fuego caliente. Y ya nos quedaría de esta forma. Vean cómo quedó. Vean. Bueno, entonces aquí ya terminamos con lo que es el trébol. Y el alambre pues ya nada más me queda enderezarlo. Pero vean, así es como nos queda. Aquí tengo mi, mi vela ya encendida y ya nada más es de pasarlo por el calor del fuego. Aquí acomodo bien lo que son los, los pétalos para que quede bien formados y así ya quedarían bien formados nuestros pétalos. Y vean, así es como nos queda nuestro trébol. Si quieren hacerlo como marca, como marca páginas. Pues en vez de poner el alambrito, cuando hicimos aquí que pasé para acá un puntito, continuamos haciendo cadenas hasta tener el largo que deseamos y en esta parte de aquí le hice esta pequeña borla, son muy poquitos ah, hilitos, pues nada más era para mostrarles cómo quedaría como marca libros, como marca páginas. Y pues aquí ya tenemos esta cantidad de tréboles de cuatro hojas. Ahora les voy a mostrar cómo hacer lo que sería la florecita. Para la florecita, vamos a traer un estambre de color amarillo. Vamos a trabajar igual con nuestro gancho de 3 milímetros. Vamos a hacer un aro mágico de 8 puntos bajos. Comenzamos con el primer punto de iniciación, no cuenta como punto. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos cerramos nuestro baro mágico vamos a cerrar nuestra vuelta insertamos en donde tiene su marcador quitan el marcador insertan ahí y vamos a, a continuar enseguida en este punto vamos a hacer un punto bajo vamos al siguiente punto y trabajamos un aumento. Vamos al siguiente punto y vamos a trabajar un punto bajo. Vamos al siguiente y trabajamos un aumento. Llevamos dos aumentos. Vamos al siguiente punto y trabajamos un punto bajo. Vamos al siguiente y trabajamos un aumento. Ya son tres aumentos con este. Vamos al siguiente punto y trabajamos un punto bajo. Y vamos al último punto y trabajamos. Un aumento en total hicimos cuatro aumentos, entonces en total de la vuelta debemos de tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto. Insertamos en donde deberían tener su marcador para comenzar la vuelta número 3 con un punto en cada punto. Ya llevo uno y ponen su marcador. Este serían 2, 3,

y 12 puntos bajos. Ahora que tenemos ya la tercera vuelta con 12 puntos bajos, vamos a continuar con la siguiente vuelta donde ya vamos a hacer lo que serían los pétalos de la flor. Vamos en el primer punto donde se supone que tienen su marcador, quitan el marcador, insertan y van a hacer un punto deslizado. Enseguida van a hacer una cadena solamente. Toman la asada y en el siguiente punto vamos a trabajar lo que sería un pétalo entonces vamos a trabajar en este punto cuatro puntos altos tomamos lazada insertamos y hacemos un punto alto tomamos lazada y en este mismo punto hacemos un punto alto ya son dos tomamos lazada y en este mismo punto hacemos un punto alto ya son tres tomamos la y en este mismo punto hacemos un punto alto y ya tenemos cuatro puntos altos. Enseguida vamos a trabajar dos cadenas, una y dos cadenas. Vamos a ir al siguiente punto que tenemos aquí, insertamos y vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí ya tenemos lo que sería el primer pétalo. Vamos a levantar dos cadenas, una y dos cadenas. Vamos a ir al siguiente punto, tomamos la asada y hacemos cuatro puntos altos en este mismo punto. Uno. Y es el primer punto alto, tomo lazada y en este mismo punto, un punto alto, ya son dos, tomo lazada, voy a este mismo punto, ya tenemos tres, tomo lazada y en este mismo punto inserto y hago un punto alto y ya tenemos cuatro. Dos cadenas, una y dos, voy a ir al siguiente punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y así vamos a trabajar los siguientes pétalos exactamente con el mismo proceso recuerden son dos cadenas vamos al siguiente punto y es donde vamos a hacer cuatro puntos altos para formar el siguiente pétalo y así hasta que tengamos el total de seis pétalos aquí estoy trabajando lo que sería el tercer pétalo llevo dos puntos altos este sería el tercer punto alto tomo la lazada y hago el cuarto punto alto. Después dos cadenas, una y dos, voy al siguiente punto donde voy a hacer un punto deslizado y después repito el mismo proceso para hacer los siguientes tres pétalos. Terminé con el último pétalo y ya hice las dos cadenas. Ahora voy a ir aquí al inicio donde comencé y voy a insertar y voy a hacer un punto deslizado y ya terminé con lo que sería la flor aquí voy a cortar mi hebra ya para sellar y esconder mi hebra sobrante aquí sello haciendo una cadena y después de hacer esta cadena ajusto bien y lo único que queda es ir escondiendo mi hebra sobrante aquí entre los puntos ahora con nuestro hilo de color verde vamos a hacer lo que es el centro de nuestra flor y vamos a trabajar, trabajar dos cadenas ya hice el uno el nudo de iniciación una y dos cadenas voy a tomar lazada voy a traer el alambrito y lo voy a poner en esta parte de encima de las cadenas pero abajo del gancho para que quede ahí pero tomo mi lazada entonces una vez que lo tengo ahí Lo voy a pasar así para que quede hasta ahí. Y voy a pasar en la primera cadena que se hizo. Inserto el gancho, paso y voy a hacer aquí un medio punto. Tenemos tres hebritas en el gancho. Tomo hebra y la paso y cerramos nuestro punto. Y aquí en esta parte de aquí ya voy a doblar esta parte del alambre para que ya quede asegurado aquí. Aquí lo voy a... A doblar un poquito, a torcer para que quede bien asegurado. Y con las pinzas lo voy a ajustar bien para que quede apretado en esta parte. Asegurar que quede bien ajustado en esta parte de aquí. Y ya que está bien asegurado, ahora sí vuelvo a girar. Y listo, así ya nos quedaría y aquí vuelvo a continuar otra vez nuevamente. Acomodo, como tenía, tomo la asada y en este mismo, en esta primera cadena que habíamos hecho, vamos a pasar y vamos a hacer otro medio punto. Ya que tenemos el medio punto, voy a ir aquí otra vez a la primera cadena inserto y aquí ya lo que voy a hacer voy a hacer un punto de este un punto bajo ya que hice el punto bajo voy a cortar mi hebra sobrante voy a sacarla y ahora voy a dejarlas así por lo pronto Ahorita las voy a ajustar bien para que no se vayan a soltar. Y voy a pasar mi, mi alambrito por el centro de la flor, aquí por, por donde nos quedó este, este espacio donde hicimos el aro mágico, por la parte del centro inserto, ya salió para afuera. Lo voy a sacar completamente, ya nos quedó así. Y ahora esas hebritas sobrantes las voy a traer para acá afuera con el gancho. Voy a traer este gancho más delgado. Igual voy a ir aquí al centro donde estaba el aro mágico y voy a traer mis hebras sobrantes hacia afuera. Aquí ya traje la primera. Inserto nuevamente por el aro mágico, por el orificio que queda del aro mágico y voy a traer la otra hebrita sobrante. Y aquí ya la tengo hacia afuera también. Una vez que ya las tengo ahí, lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de silicón en esta parte para que queden pegadas ahí. Traigo mi silicón, le pongo un poquito en esta parte de aquí. Ya que tiene un poquito, vamos a pegar nuestras hebras sobrantes aquí para que quede más asegurado. Una vez que ya las pegamos, pongo un poquito más en esta parte que es donde voy a empezar a pasar mi hebra de color verde. Lo acomodo en esta parte donde ya tiene silicón y voy a comenzar a girar. A girar y a girar hasta que quede completamente cubierto. Vean, así de fácil así de fáciles y así voy a continuar hasta que quede completamente todo el alambrito cubierto hasta que llegue a la parte de abajo y bien una vez que ya terminé así es como nos queda hice exactamente lo mismo que había hecho con lo que fue la parte de abajo del, del trébol y pues también hice lo mismo acá con lo que fue la flor, que ya está listo, ya lo pasé también por el fuego para darle firmeza y brillo, ya está listo. Y pues sería todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, vean lo hermoso que quedan estas florecitas de los tréboles. Por ahí voy a dejarles una imagen de cómo se ven las que salen en mi patio, así salen las florecitas con sus tréboles, espero que les guste. Y no se les olvide suscribirse, compartir, comentar, regalarme un dedito. Arriba si les gusta el contenido de este canal y si aún no están suscritos, también los invito a las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. Son bienvenidos a esas plataformas para que compartan también sus trabajos ahí conmigo y me inviten a pasar a sus publicaciones y dejarles también por ahí un corazón en sus publicaciones, visitar sus páginas. Si pasan a dejarme un comentario por ahí en los tutorial, en los videos de mi página de Instagram y de Facebook. Y pues ahora sí me despido. Espero que les haya gustado. No se les olvide compartir, comentar, regalarme el dedito arriba. Los espero en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.